cuando tú estás haciendo algo o estás intentando encontrar ese algo en tu vida, no vas a tener los resultados inmediatos. Cuando vas al colegio o a la universidad, ¿tú cómo, cuáles son los resultados inmediatos? Una cartilla llena de excelentes notas, eso quiere decir que lo estás haciendo excelentemente bien. En el sistema de ellos, no quiere decir que lo vayas a hacer excelentemente bien en el trabajo, porque tal vez ni siquiera encuentres, o tal vez estás sobrecalificado. Pero ¿tú cómo sabes que te está yendo bien cuando estás intentando crear una nueva idea, implementar algo en tu vida? ¿Cómo puedes saber que te está yendo bien cuando estás intentando crear algo a partir de la nada? La cuestión aquí es que cuando tú intentas hacer algo diferente a lo que te dicen los demás, no va a haber una regla de aprobación inmediata. Es por esa razón que la mayoría de personas desisten en cuanto a crear un negocio, o bueno, en cuanto a crear una idea, intentar crear una idea, porque no ven el resultado inmediato. Yo creo que todo el mundo es emprendedor, pero lo digo porque tú cuando vas a la universidad estás arriesgándote a hacer algo. Estás arriesgándote o pensando, o tienes la certidumbre de que te van a dar un empleo o un cupo en la sociedad, porque eso es lo que se te han vendido. Y por esa razón, es lo mismo aquí en el emprendimiento. Tú cuando vas a emprender algo, estás arriesgándote, tienes que aprender, tienes que pagar para aprender y cómo hacer las cosas. Estás arriesgándote por una promesa del futuro, no muy diferente a la de la universidad. Tal vez incluso, bueno, lo he visto, es que... Tú cuando vas a la universidad, la diferencia es que tienes la certidumbre, a pesar de que eso sea un mayor riesgo, la certidumbre de que te van a contratar o que vas a encontrar un lugar. Tú cuando estás emprendiendo y aprendiendo y pagando para aprender las cosas, te estás asegurando porque la persona que está más segura es la que está pendiente de las vainas, que no se duerme, que bueno, tal vez esto funcione, esto no funcione, tal vez esto sí funcione, tal vez esto no funcione. Tú ya eres emprendedor. Para mí, tú ya estás haciendo un esfuerzo por algo de que tal, es probable que no tengas el resultado, únicamente que te han convencido que te vas a tener un resultado, porque así es como funciona el marketing. Te venden una promesa. Si estás en el colegio, estás en la universidad, estás haciendo un esfuerzo absurdo para una promesa del futuro. Aquí es lo mismo, únicamente que la universidad te da unas notas académicas. Las notas académicas no hacen referencia mucho a la realidad actual. Las notas académicas no hacen referencia a cuánto dinero vas a generar. Las notas académicas hacen referencia a una calificación abstracta. Como es abstracta, es posible que no vaya acorde a la realidad. Una persona que le vaya muy bien, es probable que la contraten, es probable que no. ¿Por qué? Porque esa calificación es abstracta y no va acorde a la realidad. Es concebida por otra persona de la institución. Eso quiere decir que te convencen de que tal vez si te va bien en matemáticas, economía, etcétera, vas a ser un excelente, bueno, un CEO. El emprendimiento no tiene esas referencias. El emprendimiento, intentar crear una idea, no tiene esas referencias. La única referencia que en un principio está tu convencimiento, tu intuición y tu persistencia.